A ver, yo distinguiría entre vías y accesos. Vías es aquello que construimos nosotros y que nos puede llevar a una cierta pregunta, sospecha, gran probabilidad, si quieres. Pero el acceso es ya cuando se ha producido efectivamente el contacto. Y ese solamente se produce si Dios viene a nosotros. Hecha esta distinción, pues hombre o mujer, los humanos tenemos unas vías que en el cuaderno son la ciencia, pero la ciencia lo más nos puede decir si hay una mente divina que ha planificado esto. Pero ¿qué relación tiene esa mente divina con nosotros? Si nos ha creado a los hombres para beneficio de él o para beneficio nuestro. Eso son preguntas que desbordan la ciencia. Hay una carta muy bonita que corre por ahí de Einstein a su hija, muy bonita. Pero claro, al final el que habla en la carta no es el científico, sino el padre, porque le dice cosas muy bonitas de cómo el amor es el fondo de todo. Eso la ciencia no lo puede decir. Otro tipo de experiencias, como quizá la de la paternidad de Einstein con su hija. Con la inteligencia y la razón pasa lo mismo. Yo utilizo mucho la expresión de Eugenio Trías. Nuestra razón es una razón fronteriza. Llega a una cosa que hay ahí y detrás, y detrás, y detrás. Podemos dar más que vías, podían ser peldaños. Subimos otro peldaño con la belleza. Porque en la belleza hay algo que se experimenta como llamada. La belleza nos atrae, y ya no es simplemente saber que hay alguien allí, sino algo que nos atrae, y además vamos viendo que la belleza puede crecer, puede crecer, puede desbordarnos. Otro peldaño sería la ética. Porque la ética, por más que haya gente tan buena que sin fe son enormemente honrados, pero desde un punto de vista cultural, explicativo, si no tiene un fundamento absoluto, no hay valores absolutos en la vida. Entonces acabamos en que todo es relativo, en que todo es líquido, ¿eh? Y eso ya lo decía Kant, que no cree que la razón metafísica llegue a Dios, pero la razón práctica sí, porque si no, podríamos decir que esto es moral, pero habría moral, pero no habría moralidad, ¿eh? Que es distinto. Y luego ya la última vía nuestra, el último peldaño, que ese ya es empalme con esa mística, que es una cosa muy desacreditada. Por muchas razones muy justificadas, pero que a pesar de todo hay unas excepciones, hay una serie de gentes que son tremendamente dignas de fe y que a lo largo de su vida pues parecen haber tenido y testimonian unas experiencias que son de verdadero contacto con Dios. Y ahí es donde se llega más a la concepción de Dios como amor, ¿eh? De modo que distinguir entre vías y acceso verdadero. En el mundo bíblico, y a partir del Dios cristiano, pues hay una revelación de Dios. O sea, lo primero que creen los cristianos es que Dios se nos ha manifestado. O sea, nos ha manifestado de manera progresiva, como los padres con los niños, de manera que no podemos tomar la primera página de la Biblia como si fuera ya la última, y en una progresividad que termina revelándose como amor. Y cuando nos dice algo sobre Él, en este caso que Dios es amor, nos dice algo sobre nosotros mismos. Porque si alguien te dice que te quiere, pues te dice que tú eres digna de ser querida, ¿eh? O que tienes algunas cualidades, pero vamos, todo termina en la revelación de Dios como amor. Cuando Dios se revela como amor, Dios nos revela como un Dios de la historia. Y entonces podríamos decir, mirando la globalidad de la historia humana y del globo, en Oriente, perdón, en lo que es nuestro occidente, Amerindia por ahí, ahí Dios es sobre todo el Dios de la naturaleza, la Pachamama, el Padre Sol. En Oriente, Dios es el Dios de la interioridad. En el mundo marcado por el cristianismo, Dios es el Dios de la historia, que necesita las otras dos, pero al mismo tiempo las complementa. Y entonces, en esa historia, como nuestra historia es una historia hasta ahora de verdugos y víctimas, Dios, que es amor, se revela como el Dios que está con las víctimas. Desde el punto de vista de Dios, sí. Desde el punto de vista nuestro, no, porque no creemos a Dios en eso. Y toda la batalla de la historia humana es ir acostumbrando al hombre a descubrir a Dios ahí donde él no se lo espera, porque nosotros siempre tendemos a buscar un Dios en provecho nuestro, un poder que tengo a mi disposición, y Dios se me revela como alguien de quien no puedo disponer y que además, si él dispone de mí, es para que yo me ponga a disposición de los más pobres, de los cautivos, de los excluidos, de todos esos. Y entonces,
Como esto lo llevamos todos dentro, aunque lo tengamos más o menos tapado por una cultura del consumo y demás, la gente que es coherente con este valor que todos llevamos dentro, que es el valor de las víctimas, se está encontrando con Dios aunque no lo sepa.